Arranca el encuentro. Espero que veamos espectáculo y emoción a raudales. Bueno, aquí hay mucho jugador con gran talento, así que creo que veremos un encuentro muy atractivo. Buen control. El camino de la derecha es su opción preferida. En este centro tienen una buena ocasión para abrir el marcador. La idea fue buena, pero el disparo salió desviado por la derecha. Creo que sabía bien lo que estaba haciendo, pero no lo consiguió. Camará. El ataque fue inútil. ¡Uy! Le hizo falta. Tiro libre en posición muy peligrosa. ¿Quién lo tirará? Fácil, a las manos del arquero. Di Natale. No, no eligió bien a quién pasar. ¿Dónde está la defensa? Y el portero sin poder hacer nada. Y aquí está el disparo. No estará muy contento, el disparo no le salió bien. La presión defensiva hizo que fallara ese tiro. ¡Será gol! Me pareció intencionado. Pitó penalti, pero el árbitro consideró que la entrada era desproporcionada y le sacó tarjeta amarilla, su primera en este partido. Tienen una magnífica oportunidad con este penalti. Sí, es vital porque este penalti... ¡Sí, señor! ¡Perfectamente ejecutado! ¡Gol! ¡Realmente magnífico!
El gol ha entusiasmado a su enorme grupo de seguidores en el estadio. No hay más que escucharle. Buen penalti, del libro de texto. Van ganando por un gol, 1-0. D'Agostino. Lo interceptó. Avanzó con el balón. El balón es suyo, ahí defendió bien. D'Agostino. Buena forma de pararlo. D'Agostino. 15 minutos de juego. Camará. Si logra centrar bien, pueden marcar otro gol. Aquí tienen la posibilidad de lograr el centro. Buen despeje. Ahora tienen la posibilidad de tirar cruzado desde la izquierda. Señaló falta y tiro libre desde esa posición. ¿Qué harán ahora? Recibe la devolución. Intentan abrir la defensa cambiando el juego al otro lado. Levantó la bandera porque se hallaban fuera de juego. Tiro libre para el equipo contrario. Aguantan bien la posesión de la pelota. Y a Quinta. Siguen con el balón y en buena posición ofensiva. Aguantan con la pelota en sus pies y en buena posición. Ganó la posesión con valentía. Busca a alguien que le ayude. Le arrebató el balón. Busca espacio por el lado izquierdo. Está buscando a quien centrar. El centro fue al área, pero nadie estaba ahí. Eso será saque de portería. ¡15 minutos para que termine la primera mitad! Se marcha por la izquierda. ¡Aquí tienen la posibilidad de lograr el centro! Lo hizo bien en ese robo de balón. D'Agostino. Coda. Muntari. Se descuidó. Coda. Di Natale. Eleva la pelota. Camará. Mikel. Bien hecho, manteniendo la posesión. Despejó el defensa. Camará. El balón al hueco no fue muy bueno. Son peligro. Ganan por un gol y en 5 minutos estaremos en el descanso. No tiene a nadie a quien pasar. El juego cambia de una banda a la otra. No hay ni tregua ni descanso aquí para la defensa. Despejó. Quiere jugarla por el espacio libre. La intención no fue mala, pero salió lejos de la portería. El pase fue bueno porque vio a su compañero en posición correcta, pero me hubiera gustado ver un disparo mejor. Nadie. Suena el pitido del árbitro y acaba el primer tiempo. Veremos si las charlas de los entrenadores influyen en la marcha del partido en la segunda mitad.
Iñaki, estoy ansioso por escucharte. Dime cómo han jugado hasta ahora. Bueno, hasta ahora ambos equipos están bien organizados, adelante y atrás, pero no pueden caer en el error de confiarse porque un gol no es una ventaja cómoda. Mientras los entrenadores hablan con sus jugadores en el descanso, el resultado es 1-0. Comienza el segundo tiempo. Espero que veamos 45 minutos de buen fútbol. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Lo interceptó. Salió a toda velocidad por el lado derecho. Buen ataque por la derecha con el balón adelantado. Quitó el balón con la cabeza. Muntari. D'Agostino. Kosovski. Ahí está Jacuinta. Se hace con él. Le arrebató el balón, bien defendido. Quillens. Hacia el otro lado. El pase adelantado a un compañero pone en marcha el ataque. Lo controla bien. Quillens. ¿Podrá disparar bien? Despejó con el pie. Mamadou Diallo. Arras de suelo y el espacio libre. ¡Prueba suerte! Demostró buenas cualidades defensivas en ese corte. Mikel. Quillens. Muntari. Pinci. D'Agostino. Al hombre libre. Impuso ahí su autoridad y alejó el peligro. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Kosovski. Muntari. Di Natale. D'Agostino. Está buscando a alguien que esté solo. Le arrebató el balón, bien defendido. Muntari. Jacuinta. Quillens. Nicolai. La contra gana fuerza por momento. Felipe. D'Agostino. Jacuinta. Se hace con él. Ganó la posesión y frenó el ataque. D'Agostino. Jacuinta. Con un buen balón podrían conseguir el empate. Un buen centro ahí. Mamadou Diallo. Atrás al portero. Solo quedan 15 minutos de partido. Quillens. Le paró en falta, tiro libre. Piccolo. Ese balón en profundidad puede dar buenos resultados. A ese pase le faltó precisión. Pitó, pero lo hizo demasiado tarde y a los aficionados no les ha gustado nada de nada.
Posibilidad de mandar aquí un buen centro. Lo tiró, pero el árbitro dice que siga el juego. Pinci. El arquero avanzó y el balón acabó en sus manos. Mamadou Diallo. Por el lado derecho. Así hay que defender. La pide de vuelta. Koda. Ese pase no llegó a su destino. Le arrebató el balón. Lleva la pelota por el lado izquierdo. Ese es un balón al área con posibilidades. Detuvo el arquero. Ahora tienen ellos la posesión. Lo cortó. El árbitro pita y final del partido. Hoy sí que se esforzaron al máximo por conseguir la victoria. Sus aficionados estarán tan satisfechos con el resultado como con su gran actuación en el campo. Consiguieron aguantar desde la primera parte con la ventaja de ese gol, Iñaki. Efectivamente, tuvieron que resistir los enérgicos ataques del rival, pero al final su defensa estuvo fenomenal. Solo me queda decirles que hemos llegado al final de la retransmisión de esta tarde. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias, Juan Carlos. Fue un buen partido. Y esperamos verles de nuevo en el próximo partido. Adiós. Thank you.